Pues qué bonito, señores. Aquí vamos llegando a un pueblito que tiene un bonito cerrito. Ay, lamentablemente vimos una ambulancia y hasta nos desenfocó la cámara de la tristeza y mis mosquitos que me cayeron. De modo, ahorita ya transmitimos por fuera. Venimos entrando al hermoso pueblo de San Julián, Jalisco. Con ese cerrito del Tolimán que está allá al fondo. Miren nomás qué chulada de pueblo y qué bonita vista tiene cuando va uno llegando. Pues contentos, chicos, de poder venir a tragar. Porque eso venimos a San Julián. Ay, qué rico se come. De verdad, espero cenar delicioso, pasármela a gusto, disfrutar a los amigos y llevarnos un tequilita del general también. A eso venimos. Pues bueno, chicos, bendito sea Dios. Miren aquí, llegando al arco de entrada. Diario les transmito bien a la carrera, pero esta es la verdadera bienvenida a este pueblo. Chulada. Chulada, chulada de pueblo. Sí, cómo no. Miren por acá el templo, creo que de San José. No estoy seguro. No, San José de Obrero es el principal, perdón. Aquí no me acuerdo de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, corríjanme, díganme qué parroquia es la que está aquí en la colonia. ¿Sabían ustedes que hasta aquí todavía es San Miguel? Y cruzando ya es San Julián. Las idioteces que cometen los gobiernos del estado, los congresos de la división municipal errónea. ¿Cómo puede ser posible que a un pueblo le den territorio hasta su orilla, nomás? Y de ahí en adelante todo lo que crezca tiene que quedar en municipio ajeno. Ay, Dios mío, qué lata y qué molestia con eso, de verdad. A ver si los nuevos diputados hacen algo ya diferente y se ponen a corregir todos esos errores que hay dentro de los mapas de nuestro estado de Jalisco, como también Santa María del Valle, que ahí está mitad Aranda, mitad San Miguel, por un maldito callejón. Y bueno, ya que, perdón, pasé el tope muy feo y sí, ya sé. Me van a regañar quien me lo acaba de componer. Pero bueno, aquí vamos, chicos, caminando, disfrutando en esta entrada. Vamos a dar una vueltita por el pueblo. Estoy un poco sentido con el pueblo de San Julián porque les grabé un video de media hora dando la vuelta por todo el pueblo despacito, con mucha calma. Lo puse hasta en cámara lenta para que vieran toda la gente, las fachadas, las casitas, todo. Y casi no lo han visto, tiene muy pocas vistas. Búsquenlo en YouTube. Por favor, busquen ese video, por lo pronto ahorita va a durar 30 días aquí y después ya los tengo en YouTube para quien los quiera seguir viendo, que los quiera volver a ver. Vamos a dar una pequeña vuelta el día de hoy porque tengo un compromiso y pues a las 8:30 tengo que estar aplastado tragando. Si quieren, y si no, pues no. Porque si quieren, si no son novios, si quieren, no se crean, es broma. Qué esperanzas que los voy a tratar así. Mira qué bonito, bonito, bonito eso. A mí me encanta ese parquecito. Hace tan padre, lástima que ahorita por pandemia pues continúan cerrados muchos espacios, pero pues sí tiene la fortuna y la desfortuna de poder estar cerrado en este paraíso tan bonito. Pues bueno, vamos a disfrutar, dejo de hablar, vamos a escuchar los pajaritos, la naturaleza, ya está abierto, mira qué padre. No, pues disfruten, chicos, vamos a cambiar la cámara hacia fuera del coche. Thank you.
zumba. Pasé, ahorita vengo, vuelvo por este, se nos hizo en sentido contrario, sí, ya me puse, aquí ya se quedan bien, que no me echen la patrulla, perdón, sí, ya, vamos a ir para acá. ¿De verdad grabar a un ser humano es algo malo? ¿O de verdad todos andan en malos pasos? ¿O qué pedo? ¿Qué risa me da eso de que la gente nomás ve que lo estoy grabando y hacen unas caras de fuchi? Como si los fuera ya a torquear. Pero bueno, ya que chicos, de modo que es parte del show. Es que la otra vez les grabé las calles así, totalmente en horizontal, o sea, de norte a sur. Ahorita voy de este a oeste, ahorita vamos a regresar por la otra y ya. Solo una de las calles, ya sé que la gente está en la principal y ahorita nos vamos para allá. Que triunfemos. Si quieren que se diviertan un rato, vean el video completo de todas las calles de San Julián, ese que les platico en YouTube, en mi canal de YouTube que también se llama Región de los Altos 2. Entonces ahí nos encuentran y para que disfruten, se diviertan. Chiquitos, pero ya agarraron. Y vienen los competentes.
¿Qué más quieren de la vida que esa libertad de la que vivimos aquí? A gustito. Mi amiga llegando, echando chisme. De aquí, irse a otro lado, camiones y camiones para tequila y no van a ningún tour aquí de los Altos de Jalisco. Ay, qué vergüenza que no conozcan su región, la verdad, qué vergüenza, pero bueno, cada quien ahí sabrá. Pues ya vamos llegando al centro, despacito, disfrutando de la vida, del amor y de otras cosas. Miren, ahí va lo que pidieron, niñas guapas. En el video, ni modo. Tones de San Julián, tones. Miren, hablábamos del Edén, aquí está.
bella imagen, esta bella gente. Los dejo en esta tarde hermosa. Para Región de los Altos, Luis Enrique González. Adiós.